Cambiando de tema, recuerdan que el viernes hablaron de primera mano con la primera actriz Blanca Guerra. Les digo, claro. Hablaron porque yo estaba no en otra amiga. Asignación. Hablaron sobre la labor que hace para apoyar a Delia Casanova. Pues ya se llevó a cabo la venta del libro para la recaudación de fondos y nosotros estuvimos ahí. ¡Ay, qué bonito! Con el propósito de recaudar fondos para cubrir los gastos del tratamiento de rodilla que requiere la actriz Delia Casanova, su amiga, la también actriz Blanca Guerra, convocó a la comunidad artística a una reunión en la que se vendió un libro con el que se espera empezar a juntar la cantidad que se necesita para sus medicamentos y terapias. Hoy, domingo 22, es un evento para reunirse aquí todos los que pues, hemos recibido grandes cosas de parte de Delia. Y todo lo que se recaude a partir del donativo que dejen aquí para estar conviviendo todos juntos y llevándose el libro de Apuntes de Guerra, que es un libro que se hizo en el Festival de Guadalajara con la Universidad de Guadalajara en un reconocimiento a mi trayectoria y generosamente pues me los donaron para algunos ejemplares para poder hacer este tipo de donativos. ¿Cómo está la señora Casanova? ¿Cuál es el parte médico al día de hoy? Delia está muy bien, pero lo que pasa es que ella está perfectamente bien, ella está trabajando, está en perfectas, ¿no? con todas sus facultades y en este caso pues es posiblemente ella necesite una prótesis de rodilla, que sí es son muy caras y hay que empezar a recaudar fondos para cuando se necesite. Desgaste. Como ya, pues, a nuestras edades ya se van desgastando los huesitos. De la cantidad que se requiere, de si han acudido a la ANDA para pedir su ayuda y de cuándo podría realizarse la operación que pudiera requerir la actriz, Guerra detalló. Hay una cantidad de 250 mil pesos. Sí, pero es que la ANDA no le es fácil tampoco a ellos de pronto poder cubrir a todos los que lo necesiten, ¿no? No, eso lleva primero toda una serie de estudios, toda una serie por ejemplo, tendría que ver si es inminente o eso todavía puede tener un tratamiento un poco menos caro, que son a partir de inyecciones que se ponen en las filtraciones, exacto. Pero bueno, eso todavía lo tiene que valorar el doctor. Qué linda Blanca Guerra. Te podrá fallar un cartílago en las rodillas, pero no una amiga. ¿Qué tal? Sí, sí, la emblemática Tina de Cadenas de Amargura, ¿cómo olvidar a la señora Delia Casanova con eso? Y con muchos más que ha hecho, es una gran actriz, pero ¿cómo no olvidar a esa mujer que sobreprotegía a Daniela Castro? Mártir, ¿eh? Y protectora, sí. Una cara tan hermosa, ve nada más. Sí, gran actriz. 40 años siendo amigas. Qué tesoro, ¿eh? Una amiga que la sostiene ante todo. Qué rodillas ni que nada. Y fíjense que... De primera mano. Lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.